Amigos de Tu Espacio Estelar y de todo el Bajío, pues bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en Azteca Novela con la productora Magda Rodríguez. Es un placer estar aquí con usted y muchísimas gracias por darnos esta bienvenida. No, pues muchas gracias que vinieron hasta el lugar donde todos los días trabajamos, todo mi equipo de trabajo y yo. Estas son las oficinas, es una oficina abierta que ahorita van a poder ver, donde está mi equipo creativo, están los editores, está mi gente de producción, está la gente de casting, que normalmente todos los días desde muy temprano trabajamos arduamente para poderlos llenar y llevarlos a hacer 2 horas de entretenimiento diario de 5:30 a 7:30. Claro que sí. Oye, amiga, nos llama la atención muchísimo que, bueno, todos los proyectos que realiza siempre son un éxito. Y pues bueno, ahora Enamorándonos, pues bueno, está rompiendo todos los esquemas porque, pues bueno, toda la gente está al pendiente de este, de esta producción, ¿no? Me encanta que a la gente le guste. La verdad, cuando empezamos, a mí me daba mucho miedo porque finalmente era un formato en el que yo no había como que mi formato, pues estelar o en el que más sé hacer es revista. Cuando lo vi, dije, ay, no sé. Pero finalmente, yo creo mucho en Dios. Y me puse en manos de él y dije, bueno, finalmente creo que también es una buena oportunidad para llegar a otro tipo de público, para que la gente se divierta, se entretenga, que este programa lo que hace es tratar de entretenerlos a ustedes, y creo que lo hemos logrado mucho porque los niveles de audiencia, sí, todos los días, bendito sea Dios, nos favorecen. Y yo siempre digo que estoy muy pegada a las redes sociales con mi gente, que trabajamos mucho para hacerles caso a ustedes, que nos van dando la pauta de cómo guiar o cómo, hacia dónde seguir con el programa. Claro que sí. ¿Cuál es la mayor satisfacción que hasta ahorita, pues bueno, te ha dejado Enamorándonos? Pues fíjate que la verdad, ver que el amor existe. Yo creo que finalmente en esta época, hoy justamente me ven vestida de blanco, porque es el día de las almas gemelas, yo creo mucho en el Kábala del Tel Aviv. Y entonces bajo este sentido, el que un programa pueda proclamar el amor, que es lo que nosotros proclamamos todos los días, el que la gente tenga un espacio donde poder encontrarse y hablar del amor. Claro que sí, pues vemos un programa, yo creo, apegado a la realidad y pues bueno, que todas las personas hemos vivido alguna situación parecida. Yo creo que por eso está en el gusto de toda la gente, por el parecido que tiene también con la realidad. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder ver Enamorándonos al aire? Yo creo que todo el tiempo que el público lo desee. Es un programa hecho para ustedes, no tiene un inicio, no tiene una fecha de salida. Finalmente, mientras el público, la gente se siga entusiasmando con este tipo de proyectos, yo creo que sigamos en la preferencia del público y de los clientes, creo que seguiremos al aire. Y finalmente también nosotros ya estamos como producción preparando un nuevo proyecto que se llama El Club de Eva, que es una revista femenina que a los hombres les va a encantar, que viene próximamente a partir de octubre por Azteca 7, así que espérenlo y esperemos muy pronto estar por ahí. Y no se pierdan la revista, por favor. Un beso grande, Leslie, para ti y para toda la gente que hace este programa. Los queremos mucho y gracias por pensar en nosotros en Enamorándonos. Adrián, es un gusto estar aquí contigo. Y bueno, platícanos un poquito de todo este trabajo que haces aquí en Enamorándonos. Pues la verdad es que estamos muy contentos, muy, muy contentos. La intención del programa, evidentemente, como ustedes lo saben, es encontrarles el amor a nuestros panelistas. Y la verdad es que pues han surgido tantas cosas. Es un programa tan divertido, es un programa que disfrutamos tanto que pues eso creo que repercute en la audiencia, en la gente que nos ve, ¿no? En el cariño de todo el mundo allá afuera. A lo largo de 18 años que llevo de carrera, no había tenido la oportunidad de hacer un programa en vivo, de conducir un programa en vivo, y creo que la repercusión, como bien lo dice Magda, el éxito que hemos alcanzado, el reconocimiento de la gente, el cariño de la gente en la calle, creo que son de las cosas que te hacen tener la fortaleza de seguir todos los días y de trabajar y de echarle más ganas y de disfrutar tu trabajo como lo disfrutamos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué consejo les puedes dar a todos los enamorados que participan en este programa? Que se porten bien, por favor. Claro que sí. Amigo, ¿nos puedes regalar un saludo para toda la gente que nos ve en Espacio Estelar en todo el Bajío? Por supuesto que sí, a toda la gente de Espacio Estelar, a toda la gente del Bajío. De verdad, muchísimas gracias por hacernos parte de su día a día, de querernos, de cuidarnos y de estar con nosotros todos los días. Así igual nosotros los queremos y estaremos aquí para ustedes todos los días. Pues bueno, ahora nos encontramos aquí con el Chulo que está en Enamorándonos. Y pues bueno, oye, he visto por ahí que tienes pues bueno, bastantes seguidoras y todo un número de gente en el Facebook, ¿no? Pues vamos bien. Bueno, antes que nada, qué gusto verlos a los dos. O sea, ya tenía rato de conocerlos y un gusto volverlos a ver por estas tierras y todo. Y sí, pues gracias a Dios nos ha ido bastante bien en redes sociales. Las chulas, porque no son fans, son chulas. Pues somos una familia muy bonita. Ya ahorita pues en Instagram y Facebook pues nos ha ido muy bien gracias al programa de Enamorándonos. Y digo, pues también aprovechamos y encontrar el amor, ¿no? O sea, claro que sí. Lo primordial. ¿Y cómo vas en esa búsqueda?
Oh, es bien difícil, o sea, es difícil, obviamente, pero ahorita estoy saliendo con Eva, la rusa, que no anda por aquí, pero es una güerita. Y vamos bien, estamos tratando de ver cómo resolver los problemas, porque como en todas relaciones existen problemas, pero pues vamos a... Pues si, mira, si termino, pues que vengan más personas por mí a un portal y a todas las chulas las espero aquí en los portales para conocerlas. Amigo, pues bueno, a ver, platícanos un poquito de lo que haces aquí en Enamorándonos. Pues fíjate que apenas le estoy hallando aquí el modo, ¿verdad? Porque soy el ajonjolí de todos los moles. Me da muchísimo gusto primeramente saludarlos, compillas, de tan hermosa tierra, ¿verdad? Que tenemos tantos amigos y compas por allá. Así que les mando un saludo, un jurguchibri máximo. Y efectivamente, comenzamos una semana como amoroso, ¿verdad? Probando las mieles del amor que no se dio. Entonces, finalmente vamos a perder el estilo haciéndolo que la gente ya conoce del personaje, pero con ciertas novedades, acompañando acá a lo que vienen siendo las parejas en sus citas, para que sea la cita ideal, ya sea llevándolos a lugares muy mexicanos, donde puedan tener todavía pues más romanticismo, y además llevarles incluso a lugares donde hay celebridades que todo el mundo conocemos. Oye, pues más que excelente, entonces también hay más o menos como que la andas haciendo de Cupido, ¿no? Algo así, fíjate que hay nomás, precisamente lo dices bien, esperando que ahora sí las parejas se consoliden, ¿verdad? Para que lleguen a lo que viene siendo al altar, y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita en televisión, concluyendo participaciones que estuve haciendo en la cantina del Tunco Maclovich, que de enero a la fecha estuvimos haciendo ahí algunas participaciones, y bueno, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ¿verdad? Pero estamos ahora en Enamorándonos y continuamos con el show de comedia que esperamos próximamente ir para allá a mostrárselos de nuevo. Oye, pues más que excelente, ¿nos puedes recordar para toda la gente del Bajío tus redes sociales? Clarines Clarinetes, en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Danilo Ujusujus, UJUS, Danilo Ujusujus, y ahí estamos en contacto porque aparte vienen muchas sorpresas que les estaré compartiendo por su apoyo a través de esas vías. Claro que sí, próximamente lo esperamos allá en Guanajuato en Espacio Estelar, y pues bueno, no sé si nos puede regalar un saludo para toda la gente del Bajío. ¡Qué ondón, compillas del Bajío y toda esa zona tan ujurguchibri máxima! Los saluda Danilo Ujusujus, espero que se la estén pasando a toda maíz y próximamente nos vemos allá en su tierra con mi show cómico musical, Clarines Clarinetes. Sigan viendo Espacio Estelar. Claro que sí, seguimos desde Enamorando. Ujusujus.